Barbaridad. Ni modo. Pero este. Creo que bueno, Machado es el mejor del mundo. Claro, sí, ahorita es el mejor del mundo. Este. Parece que tiene una pelea en noviembre con Márquez. Ah, eso es un robo, señores. Este, Márquez. ¿Qué piensa esa pelea? Bueno. Ha sido el único que le ha dado batalla. Pero ya, esos años ya pasaron, ya está viejo Márquez. Ya, a ver que se dedique. Bueno, ya. Pero ¿quién podrá dar batalla? El Mayweather Jr., pues parece que, bueno, Mayweather se burla de la gente, no quiere pelear, se esconde. Mayweather andaba en un concierto de Lady Gaga mientras peleaba Pacquiao. Que en realidad no le importa el box a Mayweather, es una falta de respeto. Sí, pero. Para Eduardo, que es seguidor de Mayweather, es una falta de respeto para él. Ya se lo he dicho, que no lo vaya Mayweather. Pero bueno, Mayweather no es boxeador, señor, es un payaso. Ha vivido de nada más de la pura habla. Qué barbaridad. Esa sería el, bueno, se ve que es el único que le podía dar batalla a Manny Pacquiao. Sí, puede ser, pues, puede ser. ¿Quién más? Porque ya todos están retirados, el único que puede llegar hasta ese universo. Sí. Sería Canelo Álvarez, pero le falta mucho, ¿verdad? Le falta mucho a Canelo, señor. Y a Canelo Paz. Y a Tito, ¿cómo se llama Tito? ¿Tío Trinidad? Retirado, ¿no? No, sigue peleando. ¿Sigue peleando? Sí. ¿Dónde? ¿Atrás de su casa o qué? Si yo no lo he escuchado. Yo solo he escuchado unas peleas de seguro, de gratis. De deporte, parece que. Es que pasa gratis. Esa ni cuenta, que no, esa no cuenta ni el récord de la asociación de boxeo. Esas no sé, son falsas. Bueno, pero sigan boxeo. Porque sí, está pero ahorita, bueno, no voy a ver muchas peleas interesantes. Ya no, no hay buena, güey. Bueno. Es que son únicas interesantes cuando pela Pacquiao y pues ya peleó. Yo pero con la pelea ya no hay quien echarle. Ahora, ¿quién le echamos? Hay que echarle de abajo ahora para que haga mejor. A ver si sí pueden. Qué barbaridad. A Mole y a Marca. Hay que echarle unos dos ahí. Y a la orilla. Y en jaula. Sin cuerdas. Y la, no corta, Mosley. Al lado Margarito, que esté bien. Porque Margarito fue de su cachaco donde le pegaba. ¿Por qué hace irse, señor? Margarito, señor. Ya te aguantaba la golpiza. Solo se creía. Era tu forma de relajarse. Pasando a otro tema, se jugó la liguilla en México, señores de Tigres, quedó fuera, lo eliminó Chivas, bueno, como te digo, Martín, no todo es punto, y más en la liga donde se juega con los puntos. Bueno, en esas ligas mediocres, donde no cuenta el buen torneo que hizo un equipo, qué barbaridad. Pero para mí es mejor, es más suspenso, más emoción. Es más injusto. Yo sé, entiendo, ya la marca. Octavo lugar. La marca de Cruz Azul, sí, es justo, ya tendría tres títulos asegurados. Pues ahí está, bueno, pues ya tenía tres entonces. Y por eso, pero no puede hacer nada más que, bueno, conformarse. Pues y ver, bueno, quedó Cruz Azul. Pero bueno. Quedó eliminado Tigres, quedó eliminado Águilas, América, Atlante. Disculpe, señor Atlante. Es que con lo que me dijiste de Cruz Azul, pero. Sí. Atlante quedó fuera. Le dieron una rastriz a la América, al que le va a la América, me lo siento por ello. Pónganse una bolsa. Sí, por ahí conozco a varios de la rata que le van a la América. Pónganse nosotros una bolsa. La América da vergüenza, da pena. El grande del fútbol mexicano, señores. Eso no es grande, se parece a la Roca. Ese sí va, porque ese sí no es grande. Está igual que la Roca, qué barbaridad. Lo golean al pobre América, no se ve por dónde, tiene que cambiar todo el América, sí, hasta el baño. Que cambien hasta el estadio, me acuerdo que. Cambiaron de estadio. Eso no le sirvió. Ya vimos que el cambio de estadio no le sirvió. Sirvió. Pero bueno, pero bueno, que cambien a los jugadores, claro, mejor. Yo pienso que tienen que vender a unos 6 jugadores de los más viejos. ¿Los más viejos? Todos están bien. Todos, señor, yo creo que todos. Esto se va de la pena de Ochoa, señor. Y ya también se le va a ir Ochoa, ya no van a vender. Es incierto el futuro de Ochoa, porque. Bueno, si se va a Europa, esperemos que sea titular. No, aunque no se vaya un equipo que esté en zona de descenso. Pues, qué barbaridad. Todos los mexicanos que van para. Ahí está Giovanni Dos Santos, Andrés Guardado, están peleando por el no descender. Sí. Carlos Vela peleando por el West Bromwich por no descender. Qué y qué emoción porque mete un gol. Oye, qué más. Ay, le dan un seguimiento cada vez que Giovanni da una asistencia. Ay, Giovanni es una asistencia. Ay, Giovanni es igual. Por favor, señores. Sí, están un equipo mediocre. Racing Santander. Tienen jugadores que valgan la pena. Bueno, no me vale la pena. De México, Chicharito. Chicharito. Y pues el Principito, que no tiene mucha. También son el descenso el Deportivo también. Tiene mucho, pero creo que todos los jugadores regresan a México. Para mí, regresan a México, pero bueno. Europa está acabando con los mexicanos, señores. Pablo Barrera no lo convocan con el WhatsApp. Ya ni me acuerdo de ese hombre, ya ni cómo es. Oye, apenas ahorita te dije, ahorita te acordaste de Barrera. De Barrera. Qué barbaridad. Y eso dicen que son los mexicanos extranjeros.
Qué pena. A Vela lo mandan a un equipo que también está descendiendo para que no meta a jugar. Ni en el equipo que incluso no descenso lo meten, ¿a dónde lo van a meter? Solamente en Cruz Azul lo pondrían a jugar. Oye, que en México nada más lo pondrían a jugar. Bueno, es que la América hace una línea porque no lo lleva para la América. Sí, cierto, pues, la Barrera, Vela. De esos jugadores que no tienen absolutamente nada. Sí, que no pueden perder. Nada, absolutamente nada. Solo más, nada más decir traje a uno de Europa. Bueno, y que con todo eso perdieron a América también, que no llegaron. Nada, bueno. Ya de veras que. No que cambie de nombre. También que Monterrey queda fuera por los Pumas. El Puma ruge fuerte. ¿Será que Puma se lleva el título? Yo creo que va a ser Pumas el campeón. Sí, porque pues, un Tigrito pues también quedó. Yo pensaba que el Tigrito pues iba a agarrar los tiros y iba a quedar el campeón, pero mira, pues. ¿Cómo, señores? La Chiva se lo cocinó. La injusticia, señores. Qué injusticia. Que el fútbol es una injusticia total. Pero bueno, este. El fútbol tiene revanchas. Y nos veremos el próximo año. Ah, bueno, este torneo era para Tigre. No he tenido un torneo tan. Ya ni me acuerdo. Pero nunca he tenido un torneo tan regular. Y pues bueno, pensaba que llegaba como favorito. Y pues bueno, se quedó. Ni modo. ¿Queda campeón Puma? Sí, yo pienso que Puma queda campeón. ¿Puma queda campeón? Ya. Yeah. Bueno, sí, este. ¿Quién es? Bueno, para mí queda. Cruz Azul queda campeón de esta liga mexicana. All right. Esperemos que. Pues que sí. Que sí quede. Que sí, ¿verdad? Todos los finales de Cruz Azul se lo merecen. Ya tiene muchísimos años, Ya, ese sí, ya. Ya necesita algo. Sí, ya necesita algo y pues. Pero yo creo que vayan a Pumas. Vayan a Pumas y este. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, pues ya acabamos. Bueno, señores, fue un gusto saludarlo. Árbitro. Árbitro. Y se acercan los cuartos de final. Y ahí estaremos trayendo toda la cobertura. Mande sus opiniones sobre los cuatro grandes, señores. Hay tres, señores. Opine. ¿Qué piensan? ¿Que son tres o son cuatro? O si tienen una sugerencia, ¿quién creen que es otro grande? ¿No? Y van a ser con generación de el Evangelio de Cristo, porque ahí sí, borro los comentarios. Porque ya de por sí ya me está casi ofendiendo con que la Roca es grande. Tome, bueno, usted opine con sus opiniones, vamos a ver si es cierto que hay cuatro o hay tres. Si usted no opina, pues no lo vamos a ver, solamente él y yo. Pero opine y diga lo que piensa, si hay cuatro o no hay cuatro, si hay tres, si hay dos, su opinión es válida. Así que, señores, fue un gusto saludarlos y bueno, cuídense. Nos estamos viendo, señores.